Pues el pelotazo te noqueó. Me mató, sigo mareado todavía, ¿viste? Se me nubló toda la vista, no veía nada. Pero no sabía si levantarme, seguir, bueno, tuve que hacer el esfuerzo de seguir. Bueno, bravo, creo que bueno, el resultado fue justo, ganó bien. Sí, sí, se fue bastante trabado, viste. El que hacía gol ganaba, era así. Pero gracias a Dios nosotros por suerte vamos a pelear otra cosa, viste. Lamentablemente van a tener que pelear por la permanencia. Gracias, bravo, eh. Bueno, dejá de mandarle un saludo a mi hija y a mi mujer, que está mancando. Muy bien, ahí estaba. Bien, bravo. Pocho. Miguel. Más, con Oscar, el Pocho Mora. Bueno, Pocho, ganaron el clásico, les queda esa tranquilidad, pero tuvieron ahí hasta la última jugada la posibilidad del 2-0. Sí. Sabíamos que iba a estar complicado el partido porque teníamos que hacer dos goles. El tema era tratar de hacer un gol en el primer tiempo, después tranquilizando un poco el segundo tiempo, pero bueno, no se dio. Llegó creo que a los 20 minutos, hicimos el gol y después fue desesperación y traté de ir a buscarlo como sea, ¿no? Bueno, pero les queda la tranquilidad también el esfuerzo físico de muchos compañeros ahí que terminaban acalambrados, muertos. Se siente eso, pero es un orgullo también, digamos, irse de la cancha. Sí, orgulloso de estar jugando acá en este club grande de la Rosarina. Se demostró que dejamos todo con dos, tres hombres menos. No se pudo dar una lástima. Bueno, más allá de que quedan en la zona de permanencia por un gol, hicieron un buen torneo, ganaron en Renato, le ganaron a Social Lux, sacaron buenos resultados, están haciendo un buen año. Sí, el objetivo era tratar de estar en la zona de campeonato. Si bien arrancamos medio flojo el torneo, en la segunda parte pudimos remontar un poco, pero no, por un gol, como vos dijiste, no se nos dio. Bueno, Pucho, muchas gracias y suerte para lo que viene. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la gente.